animo a que vengan. El próximo año estaremos aquí otra vez y desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife estamos orgullosísimos de participar y de colaborar en este tipo de festivales. El Ocean Field Tour una vez más nos ha sorprendido y nos ha traído las maravillas del océano, sabiendo que solo cuidando el océano vamos a ser capaces de vivir en un planeta sostenible. Aquí estamos nuevamente con este festival que tanto nos gusta, fomentando esos valores de protección del océano y reunidos a pesar de las circunstancias en el maravilloso Teatro Guimerá. La verdad es que es una pasada estas películas y queremos seguir celebrando cada vez más actos de este estilo. Todo está unido, todo está muy pensado y siempre con ese objetivo de fomentar el respeto de nuestros océanos. Disfrutar de este espectáculo tan bonito, que la verdad que ha sido una maravilla y un descubrimiento el poder disfrutar de este evento que nos descubre el océano y el mar que tanto nos rodea por vivir en las Islas Canarias. Somos Rethink Your Garbage, es un proyecto artístico basado en el reciclaje de plásticos. Tenemos varios proyectos, improvisamos un poco en función de lo que encontramos y la idea es siempre concienciar a la gente sobre el hecho que normalmente cosas que tiras pues se pueden reciclar y se pueden hacer cosas bonitas. Pues en una noche fantástica, un espectáculo Experiencia Azul, que le llamamos nosotros, donde pues hemos intentado sensibilizar, divulgar, pues que el océano al final es el lugar donde empieza y donde acaba todo, y esperamos poder venir aquí pues los próximos años por la divulgación, por la sensibilización y sobre todo por los océanos. Nuestro futuro está en el mar. La capital de la Isla Bonita acogió el pasado sábado 17 de julio el Triatlón de Santa Cruz de La Palma, una prueba perteneciente al Campeonato de Canarias por categorías y la primera que puntuaba para las series canarias de triatlón. Un total de 140 participantes se dieron cita en esta primera edición, que sin duda se convertirá en una de las pruebas de referencia del triatlón en las Islas Canarias. Los competidores estuvieron acompañados y apoyados por una gran cantidad de público, que respetó en todo momento las normas sanitarias vigentes. Para Santa Cruz de La Palma hoy es un día importante, más que nunca, pues darle las gracias a todos los participantes que han hecho un esfuerzo enorme para que se pudiera celebrar. Y bueno, este es el comienzo, esperemos, de una larga trayectoria entre este evento y Santa Cruz de La Palma. Una carrera que supuso además el reencuentro para muchos de los deportistas que acudieron a La Palma, que ya se habían cruzado en las tres pruebas anteriores del calendario de la Federación Canaria de Triatlón. Hoy estamos aquí en La Palma disfrutando del Triatlón Santa Cruz de La Palma, primera prueba de las series canarias de triatlón, un tipo de evento que estamos tratando de relanzar en las Islas Canarias y sobre el que esta semana se participaba también en el Campeonato de Canarias de la distancia sprint. Y además era prueba clasificatoria para el Campeonato de España de Sprint. Con todo el mundo expectante y bajo un clima privilegiado, la prueba contrarreloj dio comienzo a las 4 de la tarde.
Esta prueba inicial consistió en una natación bastante compleja debido al fuerte viento, que propició la aparición de olas de cierta envergadura y que puso a prueba a todos los nadadores. Seguidamente, ya subidos en la bicicleta, los atletas tuvieron que hacer frente a dos secciones bien diferenciadas. La primera, un tramo de montaña con una subida y bajada pronunciada, que al finalizar daba paso a una extensa recta donde tocaba agachar la cabeza, agarrarse fuerte al manillar y apretar para no descolgarse. Muchos grupos se fueron montando tratando de dar caza a la cabeza de carrera y haciendo las delicias de los amantes de esta disciplina. Para finalizar, tocaba enfrentarse a la carrera a pie, que discurrió por la Avenida Marítima de Santa Cruz de La Palma. Una larga recta sin apenas desnivel que acrecentó aún más las diferencias entre los triatletas. Los tinerfeños Raquel Arostegui del Triatlón Diablillo de Rivas y Raúl Lecuona del Triactiv Lanzarote se proclamaron vencedores absolutos del Triatlón Santa Cruz de La Palma. La verdad que la carrera ha sido fantástica en un ambiente pues un poco diferente por todas las medidas COVID que han habido. Dar la enhorabuena desde aquí y las felicidades a la organización y a la federación por sacarla adelante. Desde aquí, desde la Isla Bonita, les invito a todos a participar en este evento porque ha sido fantástico y seguro que el año que viene podremos disfrutarlo con total normalidad. Esto es un triatlón que se ha visto marcado por el COVID y las medidas que ello lleva aparejado. Ante todo, yo lo que tenía era unas ganas tremendas de hacer triatlón. Llevaba ya, pues no sé, pero seguramente más de un año sin hacer una prueba de este tipo. Pero vamos, yo me quedo muy, muy contento. Creo que he hecho más de 10 triatlones en esta ciudad y todos han sido muy buenos, pero diría que este puede ser el mejor. Después de muchas reuniones y mucho trabajo por detrás también, extremando las medidas sanitarias y todo el protocolo, pues pudimos sacar la prueba adelante, que fue lo importante porque, claro, estos atletas habían confiado en nosotros y nosotros teníamos que responder ante todas las personas que se habían inscrito. El tema de la organización ha sido muy duro, si es verdad que llevamos mucho tiempo trabajando. Por detrás ha sido muy complicado, variaciones, el tema del COVID nos ha fastidiado mucho a todos. Hemos tenido que variar muchas cosas, pero estamos muy contentos, creemos que ha salido todo muy bien y bueno, esperemos que el año que viene pulir los detallitos, que no tengamos esta situación del COVID y que todo pueda ser mucho más rodado y mucho mejor.
Finalizaba así una prueba que supuso el pistoletazo de salida a las Series Canarias de triatlón y que dejó un muy buen sabor de boca entre los participantes que se atrevieron a afrontar este importante reto. Durante los últimos 4 meses he podido vivir de primera mano el esfuerzo y la ilusión del equipo organizador de Reventón Fred Olsen Express y de los deportistas que iniciaron esta segunda edición del proyecto On Team. Hoy, 7 de agosto, El Paso debería estar viviendo una fiesta del deporte, de la montaña y del cielo, pero no ha sido posible debido al nivel 3 de alerta de la pandemia. A mí me gustaría estar en La Palma ahora, Omar, y hablar contigo de algo totalmente diferente a lo que vamos a hablar. Pero la semana pasada, pues, nos hemos llevado un susto que nos llevó a suspender la carrera en esta próxima semana. La pandemia viene dando muchos azotes a nivel económico mundial, pero también nos ha tocado a Reventón Trail. Y evidentemente, pues, la normativa del gobierno de Canarias en materia de sanidad, pues, lo ha dejado muy claro. Los eventos de más de 750 participantes hay que suspenderlos y, por lo tanto, pues, hemos tomado la decisión en paralelo con la normativa vigente. Por lo tanto, ha tocado solo sacar adelante un campeonato de España, que está autorizado por el Consejo Superior de Deportes dentro de sus protocolos y con mucha pena, pues, hemos tenido que dejar en este caso a los corredores populares para la edición de 2022, porque 1.500 corredores no podíamos celebrar. La isla de La Palma se encuentra en una situación muy complicada, donde además las infraestructuras sanitarias están pasándolo muy mal por la limitación que tienen y hemos actuado, por supuesto, en consecuencia. Independientemente de suspender la prueba, Omar, quizás ha dolido un poco más por tener que suspender todo un proyecto en el que ha estado trabajando muchísima gente y que ha sido el segundo año consecutivo por motivo de esta pandemia. Ha sido muy doloroso suspender la prueba, suspender el proyecto. Pues sí, ambos proyectos, tanto el de los corredores populares, que para nosotros son los que dan vida a Reventón Trail, siempre lo ha sido así, también está en paralelo el proyecto de On Team. Es un proyecto que tiene mucha carga emocional detrás porque se ha generado desde un claro objetivo y es convertir los sueños, las ilusiones de las personas en realidad. Y para eso hemos puesto todas nuestras herramientas. Como bien sabes, tenemos un equipo de producción detrás mimándolos, atendiéndoles, dándoles la formación que necesitan para conseguir ese objetivo. Y por supuesto es muy duro. Es muy duro para nosotros porque se genera un sentimiento de frustración, de no poder ver felices con los objetivos conseguidos, pero más duro tiene que ser para ellos. Ahora lo que queremos, Omar, es que nos deje ese mensaje de esperanza y de que estás ya pensando en cómo organizarlo todo para la próxima edición. El mensaje que les puedo dar es el de reconstruirnos, ¿no? El de no decaer, que intentemos mantener esos protocolos que nos recomiendan las administraciones para cumplir y poder salir de todo esto, que se sale. Por lo tanto, les quiero mandar a todos un abrazo enorme, decirles que estamos muy pendientes de ellos, que vamos a sacar en breve un campeonato de España en los que estamos focalizados ahora y en el minuto 2 nos vamos a focalizar en este gran equipo de On Team, que estoy seguro que en el año 2022 volveremos a vernos. Ahora sí, ha llegado el momento de hacer balance junto al equipo. Sé que va a ser un momento duro, pero como siempre en las carreras de montaña, en equipo arrancaremos sonrisa, nos animaremos y tiraremos para adelante.
Hoy me toca hacer el programa desde un lugar que no había pensado que lo iba a utilizar para sobre todo el último programa. Pero a través de la tecnología voy a tener que desplazarme a cada una de las 8 Islas Canarias, porque como ya saben, no vamos a poder estar en la prueba, pero simplemente verle las caras a todos los participantes del equipo On Team es algo que me alegra muchísimo. Voy a irme a hablar con David, con Alexia y con Jenny, que están ahí esperándonos. David, ¿cómo estás? Muy bien, por aquí. Bueno, un poco chafado por toda la noticia, pero bueno, con ánimo, muy bien. Cuando recibiste la noticia, David, ¿qué fue lo primero que pensaste? Bueno, fue un bajón, ¿no? Como supongo que a todos. Se nos vino, bueno, ya encima este es el segundo año que se nos sanciona la carrera. Y bueno, fue un bajonazo que no veas, pero bueno, yo qué sé. El año que viene otra vez y lo seguiremos intentando. Y si precisa que la tercera será la vencida, pues venga, vamos a trabajar por la tercera. No hay que perder el ánimo. Y Jennifer, tú eras la pionera este año en La Palma. Te estrenabas en el trail running. ¿Cómo te has sentido? Bueno, la verdad que el día que nos llegó la noticia, pues no me lo tomo bien, pero bueno, luego con el apoyo de los compañeros siempre te suben el ánimo y al final, pues bueno, a seguir. A ver, en cada isla tenemos dúos de participantes, pero a ver, la pareja de esta edición está en La Gomera. Pues sí, la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy, muy bonita. Y tener el pedazo de equipo que tenemos, de un team, lo mejor. David, la primera edición ibas a hacer la sprint. Te saltaste a la Classic. Ya sabes lo que te toca el año que viene, ¿no? La maratón, bueno, pues todo es planteárselo. Yo no tengo problema ninguno. Todo es hablar. Jorge, cuéntanos cómo te sentiste después de tu segundo año, ¿eh? Pues creo que me sentí como el resto del equipo, como un batacazo durísimo, por el hecho de tanto entrenamiento, tanto esfuerzo durante tanto tiempo. Pero ya cuando lo asimilas todo, al siguiente día piensas, bueno, si nos lo posponen un año, pues un año más de preparación. Y ya no es el objetivo de acabarlo, ahora es el objetivo de vamos a intentar acabar en mitad de la tabla, un poco para arriba. Te debes ser sincero. El momento que conocí la noticia, me dio un bajón y me dio una hartada de arepa que no te puedes imaginar, de verdad. Pero después, lo bueno que tiene el tema nuestro es que hemos hecho un equipazo impresionante. Nos hemos animado sobre la marcha y nos hemos conjurado para estar el año próximo todos otra vez y entrar todos en esa meta. Le doy las gracias a todos los compañeros por la piña que hemos formado, a toda la organización y un millón de gracias a los preparadores. Porque me han hecho ver algo que yo ni sabía que estaba en mí. Una fortaleza tremenda. Gracias. Bueno, pues agradecer sobre todo a la organización, a toda la organización. Es un equipo enorme, pero en especial quiero agradecérselo a cuatro personas. Esas cuatro personas son Luis, Cristóbal, Eduardo y sobre todo a ti. Gracias por estar ahí siempre. No me tumben así, ¿eh? Dar las gracias por haber conocido a mis compañeros en La Palma y sobre todo a Octavio, que me levanta tras cada caída. Aunque yo lo levante a él tras caída, pero literales. Paco, siempre nos estás haciendo reír y siempre tiene una broma para nosotros y quitarnos los nervios, que se agradece mucho. Samuel, lo tenemos como que las clases siempre van a ser duras, pero vas a salir siendo otro y otra. Al hermanito que tengo en el canal. Esa que siempre me apoya, me lleva a los entrenos y se come mis potajes. Nos ha dado no simplemente la oportunidad de participar a una carrera, sino la oportunidad de crear un equipo, una familia que se anima entre islas, que hace un trabajo junto que es increíble. Nos hemos visto una vez todos, pero nos hemos trabajado juntos todos los días y eso es algo que para mí estaba inimaginable al principio. Un antes y un después el reunirnos,
y hemos hecho una familia y nos hemos animado y los llevamos todos aquí y seguimos y esperanza en poder realizar esta prueba, en conseguir nuestras metas. Y tío, no quiero llorar, de verdad, porque yo soy un tipo duro, pero me hace llorar. De verdad, Paco, eres un tipo grande también, te llevo también en el corazón y te seguiré siempre. Un honor haberte conocido y seguiremos y esperemos seguirnos viendo, y sobre todo en la llegada de la meta del 2022. Para mí, Ontín, lo puedo describir como ilusión. Ilusión porque nunca pensé que el estar dentro de Ontín fuera a darme tantas cosas positivas y buenas y darme esas ganas que antes no tenía. Mil gracias a todos, como siempre digo, para mí Ontín ha sido lo más. Y creo que me quedaré con una frase que dice Giovanni, que es que yo sigo y seguiré hasta que esto se acabe. Y si, como suele decir, un dicho, a la tercera va la vencida. Yo me quisiera despedir con algo muy especial, con el agradecimiento, fíjense, que me dicen que les transmita a ustedes. Y son todas esas personas que ustedes no las ven, pero que les han seguido durante 14 semanas. Personas que los han inspirado ustedes a crecer, a hacer algo por sus vidas, a tener mejor salud y sobre todo a saber que todo es posible cuando se quiere. Son grandes. Ahora hay un compromiso. Al que no vea la línea de meta el año que viene, ya saben que no lo voy a permitir. Y que sepan que yo sigo. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Hasta adiós, pronto! Paco. ¡Adiós! ¡2022! ¡Nos vemos! Las conversaciones tanto con Omar como con el equipo han sido emocionantes, pero tengo claro que debemos quedarnos con todo lo bueno que este proyecto ha dejado en estas 15 personas. En algún caso, hasta el punto de haber cambiado su vida, y esto ha sido siempre la verdadera meta. Estoy seguro de que en julio de 2022, en el marco de un fabuloso campeonato de Europa, los componentes de The On Team estarán en la línea de salida de Reventón Fred Olsen Express y podrán, al fin, abrazarse al cruzar la meta.